Estoy seguro que en algún momento de tu vida te has sentido insignificante, incompleto, insatisfecho, impotente, incomprendido, por no poder despertar todas las cosas extraordinarias que llevas dentro de ti. De alguna forma sabes que hay un mundo muy impresionante en tu corazón, que hay tantas cosas que no has logrado desbloquear, pero que están ahí como deseos por cumplir. Y a veces, más de lo que nos gustaría, sentimos que no podemos desbloquear o despertar esa parte tan hermosa de nuestro ser. ¿Por qué? Por infinidad de factores, que en esencia se resumen al miedo, la vergüenza, la culpa, el rechazo. Vamos cargando con tantos bloqueos y límites. Vamos cargando con tantos bloqueos y límites que nos hacen creer que ese poder que hay en nosotros es muy difícil de despertar, por no decir que imposible. Bueno, el fruto de esta experiencia a menudo es mucha frustración, mucha ansiedad, mucha tristeza y posiblemente hasta enojo. Pero lo interesante de todo esto que llevamos dentro y que estamos viviendo, pues es la problemática que creamos en nuestra persona. Nos culpamos a nosotros mismos de no poder despertar ese poder, de no poder desbloquear todas esas capacidades, de no poder ser mejor, que se nos olvida algo, un aspecto clave que quizás sea el más importante dentro de toda esta crisis. Y es esta pregunta: ¿dónde estás sembrado? Así es, ¿dónde están tus pies ahora? Si tienes la oportunidad, en donde sea que estés haciendo lo que hagas, desde lo más simple, describe dónde están tus pies puestos, ¿no? ¿Están en tu casa, en tu habitación, en una alfombra, o viajando en un transporte que se dirige hacia un lugar? Así, de forma muy simple. Describe dónde están tus pies ahora puestos. ¿Dónde están sembrados tus pies? Ese es el primer gran paso para soltar toda la problemática que nos hemos impuesto respecto de no poder desbloquear todo nuestro potencial, respecto a nuestras capacidades o nuestro ser más bello. Ese es el primer gran paso de enfrentar la problemática. Y es que desde lo más simple, que es esto, observar dónde están tus pies ahora, puedes ver que están sembrados en un sitio muy concreto, en una ciudad muy específica, cerca de personas particulares, rodeados de un ambiente determinado. Y espero que ya puedas ir reconociendo hacia dónde voy con todo esto, porque lo que me importa en esencia aquí y es que antes de culparte a ti o castigarte a ti por no tener esas capacidades suficientes para hacer lo que quieres o sueñas hacer, antes de ir hacia allá, hay que revisar cómo es el terreno donde están sembradas todas esas intenciones, donde está sembrado ese potencial. Muy pocos nos hablan del impacto de la tierra donde fuimos sembrados. Y mucho menos nos hablan de la tierra donde nosotros mismos nos sembramos. Entonces, primero te pregunto, ¿tienes claro cómo son o fueron las condiciones de la tierra sobre la que fuiste sembrado? Y con esto me refiero a tu lugar de nacimiento, donde creciste, tu familia, tus primeras amistades, tus primeros colegios, dónde y cómo fue ese terreno donde floreció tu niñez, tu adolescencia. Sin ir a muchas profundidades, explora estas preguntas. En esa tierra donde fuiste sembrado inicialmente, ¿podrías germinar? En esa tierra, tu ser podría florecer. Te digo, sin ir a muchas profundidades del pasado, aquí y ahora, con un sí o con un no, ¿qué responderías? Esa respuesta habla del tipo de terreno
que entonces necesitas hoy para florecer de verdad. Si bien puede que no tengas claridad cómo se ve esa tierra, o puede que no sepas por lo menos eso, qué forma tiene, no lo sé, por lo menos sabes que tierra no te funciona. Ahora, ¿qué pasa cuando crecemos? Que naturalmente, por nuestra grata y no tan grata, a veces, capacidad de elegir, nos ponemos en ciertos lugares. Llega un punto en el que naturalmente, con mucha o poca conciencia, somos nosotros los que nos sembramos en ciertos contextos, con ciertas personas, bajo ciertas circunstancias, con ciertos estándares y expectativas. Así es. Nosotros cada día, en mayor o menor medida, estamos eligiendo la tierra donde sembrar nuestro ser. ¿Y cómo lo puedes intuir? Pues te preguntaría, ¿cómo es la tierra donde aquí y ahora estás sembrado? La pregunta sobre dónde están parados tus pies al inicio llevaba esta intención de exploración. Hacer consciente el terreno donde está sembrada tu persona, tus cualidades, tus defectos, tus sueños, tus virtudes, tus deseos, tus necesidades. ¿Dónde están sembradas aquí y ahora? Ese terreno donde tú has elegido sembrarte es quizás más importante que lo que hacemos o no hacemos por nosotros mismos. Lo digo prestando atención más al proceso, a los procesos perfectos de la naturaleza. Si lo ves, en la naturaleza, todo lo que tiene buen desarrollo está colocado en un sitio que lo favorece. Y sí, la planta que está creciendo en el periférico, en el segundo piso del periférico de la Ciudad de México, aunque no lo creamos, está en el mejor lugar que puede estar para su desarrollo, porque si no lo estuviera, no hubiera crecido. Es así de simple. Las cosas crecen donde las condiciones lo favorecen. Entonces, sin quitarte tu responsabilidad, revisa las condiciones dentro y fuera de ti. Revisa si esas son favorables para tu desarrollo. Y nuevamente, sin ir muy profundo, responde desde la honestidad más espontánea si son o no son condiciones favorables. La mayoría tal vez digamos que no lo son, porque tenemos cableados circuitos de la mente que nos hacen ver el mundo de una forma poco favorable. O comúnmente dicho, negativa. Por algo surgen las frases que te compartí al inicio. Entonces, más que ir a culpar ahora tu contexto o tus circunstancias por tus bloqueos y tus incapacidades, más que ir hacia allá, porque tampoco es la idea de ir hacia allá, ver el terreno no es ir hacia allá, lo que busco es que solamente tomes conciencia del gran impacto que tiene la tierra donde te has sembrado. Desde esta toma de conciencia tú sabrás qué es lo mejor que puedes hacer. Nadie podrá decirte cuál es la mejor tierra para toda esa luz que llevas dentro. Nadie. Eres tú y solo tú el que puede saber eso y el que tiene que elegir ese terreno. Lo sé, lo sé, lo sé. No es sencillo. No es claro. No es fácil. No y no y no. Por múltiples razones en la vida nos hemos acostumbrado, te lo he dicho, a decir la palabra no. Lo que no se puede, lo que no se tiene, lo que no se hace, lo que no tengo, lo que no hay, lo que no es, en fin. Obviamente va a ser complejo romper con ese circuito neuronal porque son cableados que nos hemos encargado de reforzar y crear durante años. Yo tengo pues más de 20 años, ¿no? Cableando mis circuitos como para que de un día al otro venga un tipo, una tipa y me diga deja de hacerlo y pum, para romperlos. No, la cosa no funciona así. Claro que va a costar, pero también es claro que no es imposible. Que aquí y ahora tienes
el poder de observarlo y de elegir cambiar esos circuitos o crear nuevos. Elegirte sembrar en nueva tierra, te toca hacerlo a ti y te toca eso, elegirlo. Y ya sé que te puedes ir al extremo de pensar en sembrarte en lugares llenos o repletos de dinero, de fama, de prestigio, de salud o lo que sea. Cualquier cosa que desees como bueno, como plenitud para ti, ya sé que vas a querer de pronto o ponerte como un deseo quererte sembrar ahí. Pero eso tampoco va a ayudar mucho, digámoslo así. Porque es muy probable que esa perspectiva abone más a toda la visión negativa de no puedo, no creo, no voy a llegar, en fin. El asunto es más simple de lo que pensamos. Porque dentro de tu cotidianidad puedes pararte en un nuevo sitio. Si estás acostumbrado a ir caminando por la calle en la sombra, puedes elegir pararte y caminar por donde hay sol. Si estás acostumbrado a estar sentado, intenta quedarte parado unos minutos. Cosas simples, pero que acumuladas paso a paso se vuelven poderosas y te van conectando o van recableando cosas en tu ser que te van haciendo entender que puedes elegir algo diferente. Son cosas eso que le van diciendo a tu sistema operativo que puedes sembrarte en nuevos lugares. Mira, gota a gota el bote se llena y paso a paso la vida que quieres se crea. Así que los pasos más importantes que puedes dar son los que puedes dar hoy. Desde la observación de la tierra donde fuiste sembrado y luego de la tierra donde has elegido sembrarte hoy y luego el paso a explorar la tierra que hoy consideras más fértil para la semilla de tu ser. Y mira, ya para de pronto ir terminando con todo este rollo, te cuento un poco de dónde salió esta reflexión. Y es que hace pocos días terminé el primer semestre de la especialidad en terapia gestal y en la última clase el profesor habló justo de este tema, ¿no? De que mucho de la falta de desarrollo que experimentamos como humanos es porque no tenemos un entorno que favorezca nuestro desarrollo y que lo que buscamos como terapeutas, en este caso en la clase fue dicho así, que lo que buscamos nosotros como terapeutas es crear justo un entorno donde las personas pueden sentir que ahí cabe su desarrollo, que ahí pueden crecer, que ahí pueden conectar con su más profundo ser y desde ahí salir. Puesto en mis palabras, la terapia puede funcionar como un huerto o una maceta en la que pones la mejor tierra, ponemos la mejor tierra para que puedas sembrar ahí toda la confianza, todo el potencial de tu ser y desde ahí puedas adaptarte, porque esa tierra tiene el compromiso de adaptarse al tipo de semilla que tú pones ahí. Y ahí, en esa tierra, puedas explorar tu desarrollo. Y después de algunas cuantas pruebas y errores, saques esa semilla de esa maceta, de ese pequeño huerto, y la plantes en un terreno más amplio, un terreno que con plena conciencia tú has elegido como el mejor. Bueno, si vas a terapia, espero que experimentes esto. Si aún no lo haces, la invitación siempre está abierta, siempre está hecha. Y si no puedes o no quieres, pues mínimo déjate sentir esta breve reflexión para ver qué resuena en ti o qué no. Y si algo puedes ajustar, genial. Es todo. Me siento agradecido de que llegues al final. Te deseo una buena vida, todo lo mejor y todo el amor para ti. Chao.